cómo se debe de realizar y vamos a identificar cuál es la flor macho y cuál es la flor hembra, porque también eso debemos de saber en la flor de calabaza. Vamos a comenzar por mostrarles esto, que aquí miren, es cuando se identifica cuál es una flor macho y cuál es una flor hembra. Miren, esta flor trae el fruto aquí abajo. Ahí se ve ya la calabaza que ya viene creciendo. Y acá estas no, son la pura varita. Entonces esta la cortamos y solamente así retiramos. Estas, miren, ya se pasaron, ya no hay problema de que se queden ahí o que les vaya a afectar en algo, no hay ningún problema. Pero miren, así se hace el corte. Aquí está esta. Esta abajo no trae fruto, no trae calabaza, no trae nada. Y esta sí. Entonces la que cortamos es esta, que es la flor macho. ¿Por qué? Porque no trae el fruto. La que trae el fruto es la flor hembra. Y solamente cortamos así. Apretamos un poco y retiramos. Aquí ya se ve el crecimiento de la calabaza y ahí es cuando ya la flor nos está regalando el fruto. A ver, vamos a buscar otra por acá. Aquí miren, estas todas son macho porque no tienen calabaza, una base, solamente es la flor. Vamos a retirarlas y esperaremos a que crezca la flor hembra. Y vamos retirando. Cerró. Esto se debe de hacer a tiempo, chicos, se debe de cortar a tiempo. A mí ya se me estaban pasando. Se debe cortar a tiempo cuando la flor está abierta. Desde el primer día que abre se puede identificar si la flor es macho o es hembra por el fruto que les digo que se les ve en la base. Esta todavía no abre por completo, está ya. Y también es macho, no es hembra. Trae muchos botones más, entonces eso ya lo estaremos viendo después. Si esos botones van a ser flor macho o flor hembra. Aquí
aquí miren, tenemos otra. Miren, aquí está otra que igual es macho. Igual retiro esta. Miren aquí, esta ya está más grande, esta sí se va a identificar bien. ¿Ya ven? Esta es la flor hembra. Aquí trae el fruto, ya trae la calabaza ahí. Y aquí al lado de ella, aquí al lado de ella está el macho, entonces retiramos al macho. Desde la base se arranca muy fácil, no necesitamos tijeras ni andar cosechando nuestra flor con las manos nada más. Aquí está otra. Vamos a seguir buscando en estas. Aquí miren, aquí está, miren, vean el tamaño de esta flor, de esta planta, perdón, vean el tamaño de esta planta de calabaza. Y esta aquí ya tiene muchos frutos. Esta sí tenía muchas flores hembras. Miren, aquí está uno, aquí está dos, y acá abajito está otro, son tres. Y tiene flor macho, también tiene una, dos y tres, no, cuatro, miren aquí. Vamos a retirarlas también. Ahí ya se cayó esa, no importa, si se puede consumir, ya les dije. Aquí retiramos estas desde la base. Listo. Vamos más para acá. A ver si esta tiene flor. O fruto, flor o fruto, como jugando basta, flor o fruto. Aquí miren, aquí está otra, esta ya trae aquí el fruto. Esta es así, miren, de pequeñitas así se identifica. Si sí, hay que dejarlas crecer un poco, pero así ya se identifica. Aquí ya trae la calabaza formándose. Esta no es de calabaza, este es macho, pero lo vamos a dejar ahí. Estas a mí ya se me pasaron, ya se secaron. Vamos a seguir buscando. Bueno chicos, y así es como se recolecta la flor de calabaza. Ahora sí vamos a disfrutar de unas ricas quesadillas de flor de calabaza, ya que tanto se les habían antojado. Voy a disfrutar de unas ricas quesadillas y espero que les agrade este video. Recuerden suscribirse a mi canal, recuerden compartir y regálenme un me gusta. Vamos a retirar esta y ahí trae más pequeñitas para que sigan creciendo.